Y ya tengo en línea a alguien de Córdoba, pero un segundito, hacemos esperar un segundito para comentarles, por ejemplo, que estuvimos en contacto con la subcomisaría de nuestra localidad, en Inriville, están esperando directivas, me decían, y en un rato nada más vamos a tener novedades. Pero hasta el momento en Inriville, por ejemplo, está todo normal en cuestión policial, ¿no? Ya nos vamos a poner en contacto también con uno de los colegios porque no hay clases. Recién, bueno, Fabricio, que va a hacer esto, retornó, dice, papá, no hay clases por lo que está pasando en Córdoba. Es decir que la situación se está agravando, se está magnificando, como dijo un periodista recién, están magnificando todo. Bueno, es tremendo lo que pasa. Y antes de hablar con Roberto Más Ramón, el periodista de Córdoba, tengo en línea a Federico, que es un estudiante, un ciudadano común, y queremos saber cómo está la situación. Buen día, Fede, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos en qué zona de Córdoba estás? Mira, yo para que la gente se ubique, sí, estoy en la zona de Estrada, sí, entre Obispo Trejo e Independencia. Pero bueno, ningún barrio, ningún sector de Córdoba escapa a lo que está pasando, ¿no? No, la verdad que es terrible, terrible. Hace de ayer a las 8 de la noche que estamos con todos los vecinos, la mayoría somos todos estudiantes, haciendo barricadas en las esquinas para tratar de que no pasen estos tipos de motos. La gente tira macetas de sus balcones, le tiran con botellas de vidrio. La verdad que es un panorama tristísimo, ver a la ciudad es impresionante. Vos me decías, perdón, fuera de micrófono, que pasan y van gritando, se van arengando solos. Sí, pasan y es como que le van haciendo burla a la gente. Lamentablemente, policías no hay, somos solamente nosotros que tratamos de, con una piedra o algo, tratar de defendernos, que no nos saquen lo poco o lo mucho que tenemos. Los comerciantes están destrozados porque les entran y sacan todo, no hacen distinción de peluquería, de plomería, no, nada. Se meten directamente y sacan todo. Vos me todo, decías todo, todo. Que van gritando, la yuta no está, ¿no? Sí. Es impresionante ver cómo van, pasan gritando, la yuta no está. Y no solamente los padres, van los padres y chicos atrás de ellos, que tendrán 6, 7 años, con las cajas de zapatillas arriba a los hombros. ¿Y televisores, me decía fuera de micrófono? Sí, pasan con los televisores plasma. Es terrible, ¿no? La verdad que un panorama desolador, todas las esquinas prendidas a fuego. No, terrible. Yo estuve en el hospital de urgencias, estuve hablando con un par de colegas ahí del hospital. Está rebalsado de gente. La verdad que no, es todo muy, muy, muy triste ver cómo quedó la zona del patio Olmos, porque entraron adentro del patio Olmos, en las zonas de las peatonales, que andaban con las motos por arriba de la peatonal como si fuesen personas caminando. Claro. No, la verdad, una impotencia tremenda. Y yo veía ahí, estaba viendo en distintos medios, que los comerciantes se defienden como pueden. Bueno, incluso se habla de un muerto ya, que habría sido por la bala de un comerciante, según dicen, ¿no? Sí, es lo que se escucha. Anoche, habrán sido más o menos las 9 de la noche, era impresionante la cantidad de tiros que se escuchaban en la zona del Buen Pastor. Sí. Bueno, y ahí se pudo constatar que una chica que no quiso entregar su cartera, bueno, le dieron un tiro en su abdomen y lamentablemente falleció. Mira vos. Bueno, pero lo que estábamos viendo también, que no solo se trata de gente de los barrios más carenciados. Sí, te escucho. Eso es lo que la mayoría de todos nosotros. Sí, hola. Hola. Ahí se cortó, volvemos a llamar. Dame un poquito de cortina que volvemos a llamar, ¿eh? Qué cosa, ¿no? Tremendo lo que está sucediendo en Córdoba. Ahí vamos a retomar el contacto con Federico.
Bien, Federico, ¿estás? Sí, bien. Ahora sí, se había cortado la comunicación. Bueno, redondeando, yo te decía que no solamente gente carenciada la que está haciendo saqueos. Vemos, por ejemplo, jovencitos muy bien vestidos, ¿no? Sí, la mayoría. Sí, la mayoría de las personas que salen a hacer, la verdad que no sé con qué necesidad salir a hacer este tipo de desmanes que me parece que a veces no hay necesidad. Muchas veces creo que nos quejamos de lleno y no es la solución tratar de arruinarle la vida a tantas familias que a lo mejor tratan de vivir o subsistir teniendo su local y que por este tipo de hechos no se puede hacer absolutamente nada. Lamentablemente es muy, muy, muy triste. ¿Hay miedo? ¿Hay miedo, Federico? Sí, demasiado, demasiado. Estamos con todos los vecinos de nuevo, salimos acá afuera porque aparentemente comenzaron a saquear un supermercado que está muy muy cerca de acá, cerca de la Plaza de las Américas, un disco, y tenemos mucho miedo por el tema de que la información que se corre se dice que son unas 50, 60 motos con gente encapuchada y con armas. Bien. Así que, tristísimo. Tremendo. Bien, Federico, te agradezco por este contacto. Ojalá se solucione pronto. No, Gustavo, por nada. Ojalá todo tenga solución rápido y pronto. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, Gustavo. Chau. Muy bien. Ciudadano estudiante de Córdoba, dame cortina que ya nos vamos a poner en contacto con un periodista de la capital provincial.